Y el equipo representativo de Quetzaltenango, el Deportivo Xela, con todo para este próximo fin de semana, visitar al equipo de Comunicaciones, ya en la llave de semifinales del torneo Apertura 2019. Y es que al final la remontada del pasado día domingo fue histórica para el conjunto de Quetzaltenango, que logró pues remontar esa desventaja que tenía en la serie frente a Coatepecanas en la serie de los cuartos de final. Y pues ahora se tiene esa posibilidad ya de estar en las semifinales. Y es que el próximo domingo se va a visitar al equipo de Comunicaciones. Acá recordamos imágenes de lo que fue ese partido en la remontada histórica de 0 para tener un global al final de 8-7, porque en el partido de ida se había perdido 7-3. Y todo está listo y preparado para que este próximo domingo, a partir de la 1 de la tarde, desde lo que es el Estadio Cementos Progreso, ahí se tenga la actividad en el juego de ida de las semifinales frente al conjunto de Comunicaciones femenino. Y es que el Deportivo Xela ha avisado un pasaporte interesante, siempre ha estado en las instancias finales del torneo, ahora no es la excepción, y tienen esa motivación de haber tenido esa remontada el pasado fin de semana, y ahora es cuando el conjunto de Quetzaltenango pues va a tener esa posibilidad de estar jugando la semifinal, que no va a ser fácil frente a un equipo de Comunicaciones que tiene jugadoras interesantes, el caso de Andrea Álvarez, pues que es una de las goleadoras del torneo. Pero todo está listo y preparado para que el próximo domingo, y también tendremos la transmisión a través del ente deportivo oficial, usted no se la puede perder, a la 1 de la tarde desde el estadio Cementos Progreso. Va motivado el grupo de jugadoras, según lo platicado esta semana, luego de la clasificación a semifinales, se tiene ahí la convicción de poder estar en una nueva final. La otra llave la jugarán el equipo de San Marcos, Club Femenino San Marcos, en el estadio de San Pedro. Será el partido San Pedro Zacatepeque San Marcos recibiendo a Unifut, 3 de la tarde el partido de ida también de la semifinal de este torneo Apertura 2019. Así que está el grupo compacto, preparado y con todas las ganas del mundo para poder ir a hacer un buen papel, un partido interesante el próximo domingo frente al equipo de Comunicaciones en el estadio Cementos Progreso. Pero escuchemos a las protagonistas, jugadoras interesantes del Deportivo Xela, que ahora pues se prepararon para estar en la gran semifinal, juego de ida el próximo día domingo. La verdad nos preparamos muy bien para ese partido y gracias a Dios se nos dio remontar, y ahorita seguirnos preparando para el próximo partido que se nos viene. ¿Cómo se manejará esta llave de 180 minutos, el partido de día el próximo domingo allá en la capital frente al equipo de Comunicaciones? Pues la verdad sabemos que es un equipo que está muy bien, ¿verdad? Tiene muy buenas jugadoras y nosotras también, y vamos a darlo todo en la cancha. Jennifer, me parece que se ha sentido cómoda con el equipo del Deportivo Xela, un equipo que pues viene pues a militar usted con este equipo acá de Quetzaltenango, ¿y cómo se ha sentido? Pues la verdad le doy gracias al equipo porque me he sentido muy bien, me han apoyado siempre y he dejado todo en la cancha por este equipo. ¿Qué tal con lo que ha sido el proceso de selección, porque ha estado participando ahí con la selección mayor? Sí, estamos participando en selección, gracias a la oportunidad que me ha dado Deportivo Xela, he estado donde estoy y me esfuerzo. ¿Qué tal? ¿Cómo se mira ese partido frente al equipo de Comunicaciones y que ha tenido una seguidilla usted también de anotaciones interesantes con el equipo? Sí, es un partido muy fuerte y vamos a darlo todo en la cancha, vamos a seguir preparándonos más para poder sacar un buen resultado. Y esa vivencia del pasado fin de semana, ¿qué le deja a usted como parte del equipo de Xela y como jugadora de fútbol? Pues la verdad creo que fue algo muy lindo, ¿verdad? Porque todos pensaban de que no íbamos a remontar, pero gracias a Dios se nos dio, nos preparamos para eso. Era una larga ventaja que daban ellas, pero gracias a Dios pudimos remontar. Pues sí, yo creo que contentos por el resultado que conseguimos el fin de semana. Obviamente era un resultado súper importante porque no, en nuestra mente pues no estaba quedarnos en estas instancias, pero gracias a Dios pudimos remontar y revertir ese marcador. Y bueno, yo creo que ahora pues todas estamos metidas en lo del fin de semana, que va a ser un partido súper complicado. Es un rival bastante fuerte que está también acostumbrado a mantener la posición de balón y bueno, sabemos que también tiene muy buenas jugadoras. Bueno, ya en fases finales se ha enfrentado a este equipo de Comunicaciones, de hecho pues se les ha dejado en el camino también. Sí, yo creo que bueno, el equipo también pues ha tenido la oportunidad de las veces que hemos jugado, pues haber ganado cada partido. Solo un empate que justamente fue en la segunda vuelta de este torneo. Yo creo que el rival pues ha venido de menos a más y hay que respetarlo. Obviamente ellas están en su casa, la cancha pues es diferente a la que nosotros acostumbramos a entrenar y a jugar. Entonces al final pues yo creo que va a ser un partido muy distinto, ya saben lo que se están jugando y
y bueno, que también no se van a querer quedar y nosotras también pues ir a proponer y poder sacar un buen marcador de visita. ¿Y qué tal, cómo se ha sentido Madeline luego de esa recuperación? Porque es complicado tener ese tema de querer estar con el equipo, pues usted retorna al fútbol, pero pues aún hay algún tipo ahí de situación ahí que le pueda impedir pues desarrollarse como debe ser. Sí, yo creo que al final pues lo que me detuvo para poder continuar con mi carrera afuera pues fue esta lesión de la rodilla. Y bueno, yo lo que más quiero ahora es recuperarme. Lastimosamente pues no ha sido al 100% así, pero bueno, yo creo que aquí es nada más mantener una mentalidad fuerte y querer saber qué es lo que uno quiere. Entonces pues me quedan acá, espero en Dios, unos meses dentro del fútbol de acá de Guate para poder mantenerme y poder estar al 102% y poder aportarle pues por ahora al Club Deportivo Xela, que bueno, es el equipo en el que he estado casi toda mi vida. Y bueno, yo creo que al final vienen instancias muy bonitas que a mí me gustan jugarlas y pues bueno, vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera y poder sacar los resultados. Próximo domingo el partido de ida a la 1:00 p.m. en el Estadio de la Pedrera y vamos a estar ahí respaldando el apoyo con ustedes porque son un equipo que realmente merecen ese apoyo. Sí, muchas gracias al Ente Deportivo, la verdad, por estar al pendiente del Club Deportivo Xela, que la verdad que somos pocos, pero esos pocos pues nos hacemos grandes y bueno, yo creo que es importante también para el fútbol femenino, para ir a darse, también para poder salir y sobresalir, más que todo para ir rompiendo más barreras. Y yo creo que es importante dentro del fútbol nacional que la liga vaya creciendo y que pues muchas jugadoras vayan, que esto sea un plus para cada una de las jugadoras y poder hacer las cosas de mejor manera.